Estamos con don Juan Luis Calderón, dirigente del sector Libueno Tres Pinos, ¿verdad? Libueno Tres Pinos, sí, señor. Dos representantes de la Junta de Vecinos, Libueno Tres Pinos. ¿Qué le ha parecido esta actividad? Hasta el momento, livianita, muy livianita. O sea, no falta lo que falta desde un principio es comunicación con las bases. Eso es lo que estoy alegando siempre yo, que este tipo de actividades debería ser de acuerdo a las necesidades de las bases y mandar información así como de golpe a todo el mundo y queda en el aire. Luego conversé recién con el Seremi y nos decía eso, porque ellos necesitaban saber las reales necesidades de la comuna. Exacto. Entonces, habría que hacer un sondeo de las bases, de lo que necesitan realmente las bases. Porque este tipo de actividades, o sea, para mí es excelente, o sea, muy bueno. Pero ¿cómo llego a las bases? ¿Cómo llego a la gente? O sea, al resto de mi comunidad. O sea, yo puedo llegar a mi comunidad y decir, me dijeron esto, me dijeron esto otro, pero ¿qué más informo? ¿Qué más informo? ¿Cómo absorbe las necesidades de nuestras bases? Lo importante, como nos recalcaba el Seremi, la importancia que tienen los dirigentes de poder absorber toda la información que se les entrega, pero como usted dice, tratar de hacérsela llegar a sus bases, que eso es la parte complicada, como aterrizar la idea. Aterrizar la idea, claro. Lo ideal sería que partiera de las bases para que llegara al gobierno. Lo que sí tenemos claro es que esta actividad es un gran avance. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, me parece loable que lo hagan, sé que significa un gasto enorme hacer este tipo de actividades, pero debería comenzar al revés. Es la idea que ustedes lo manifiesten para que las próximas oportunidades por lo menos cuenten con esa información. Claro que sí, porque no basta con por ejemplo, el señor, el secretario municipal que estaba dando las informaciones de la ley 20.500, pero la gente, mira, en mi comunidad yo diría que el 60-70% son analfabetos, no saben leer ni escribir. Entonces, ¿qué posibilidades tienen ellos de participar en la comunidad si les llegan papeles y no saben ni siquiera qué dicen los papeles? Entonces, dependen de nosotros, de lo que digamos nosotros, que lo que informemos nosotros. Pero si nosotros no tenemos la información correcta, no vamos a dar la información correcta a ellos. Como le decía, pues un gran avance y hay mucho todavía por hacer. Pues. Claro que sí. Lo invitamos a seguir participando. Es un paso, digamos, para llegar a concretar la idea de la participación social, pues, de la participación de las bases, de la participación de la gente. Así es. Sí. Queremos agradecer sus palabras, bueno, y invitarlo porque viene la segunda parte de esta actividad. Ya, muchas gracias.